viernes 10 de junio de 2014, jornada de nervios la que han vivido los más de 19.000 estudiantes matriculados en la convocatoria de junio de las pruebas de acceso a la universidad, que acogen un total de 54 tribunales repartidos entre las 5 universidades públicas de la Comunidad Valenciana. En este repaso por la actualidad universitaria nos ocuparemos de la antiguamente conocida selectividad, pero antes nos detenemos en la inauguración del 6º foro de la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción, que se ha celebrado en la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Valencia. La Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha acogido la celebración del 6º foro de debate sobre procesos de construcción organizado por la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción. El encuentro ha sido inaugurado por la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonic, y el rector de la Universitat Politécnica de València, Francisco Mora. En este foro, miembros de PTEC, empresas y organismos de investigación debaten sobre las iniciativas encaminadas a la mejora de los procesos de construcción a partir de la investigación, el desarrollo y la innovación. De aquí deben derivar acciones conjuntas y alianzas estratégicas para desarrollar acciones con impacto por parte de las empresas y transferir a la universidad resultados de investigación que aquí se tienen, y desde luego hay resultados muy, muy, muy potentes y sofisticados, como se está haciendo, ¿no?, vía patentes que están explotando empresas a nivel mundial. Hay que tener en cuenta que en la Comunidad Valenciana en los últimos años la inversión que se ha realizado en obra pública ha sido importantísima, más de 4.000 millones de euros en todo tipo de infraestructuras viarias, ferroviarias, de puertos, que han contribuido sin duda alguna a la transformación de este territorio, del paisaje y del territorio, a mejorar las condiciones de vida de nuestros conciudadanos, a vertebrar el territorio, pero también a que las empresas hayan sido un motor fundamental de conocimiento e innovación, conjuntamente, como siempre digo, con la universidad y concretamente la Universidad Politécnica. Uno de los ejes principales de la estrategia adoptada por la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción es la internacionalización de la I+D+I. La internalización que han hecho las empresas valencianas, españolas y valencianas, es fundamental. De cada 10 empresas operadores que están en todo el mundo construyendo y explotando infraestructuras, 7 son empresas españolas, ¿no?, con lo cual dice mucho de esa internalización y de esa capacidad que tienen de adaptarse. Por su parte, el rector de la Universitat Politécnica de València ha subrayado el papel de los grupos de investigación y la transferencia del conocimiento generado en la propia universidad. Bueno, no, yo creo que no es casualidad que se celebre aquí el foro, ¿no? En la Universitat Politécnica de València el peso del sector construcción es muy, muy importante. Está, como bien ha dicho, ahora ha mencionado la consellera, las sinergias entre la administración y los investigadores en proyectos de gran calado son muy grandes y vienen de tiempo, y nuestra contribución en lo que es I+D, desde luego aquí va a ser sobresaliente, estoy seguro, ¿eh? Es decir, porque por la valoración internacional que tienen los investigadores que trabajan en estos ámbitos, por la calidad de los institutos y proyectos que están llevando acometiendo actualmente, y sobre todo lo que es más directo, es la percepción que te transmiten los representantes del foro, empresas e instituciones. El 6º foro de la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción ha finalizado con la visita al Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón de la Politécnica de València, un centro desde el que se fomenta y promueve la investigación del hormigón, tanto desde el punto de vista de los materiales constituyentes como el de las estructuras. Y seguimos en Informativos UPV, en UPV Radio y Televisión, con las pruebas de acceso a la universidad que han comenzado hoy en la Comunidad Valenciana. Hasta el jueves, algo más de 19.000 estudiantes se examinan para poder acceder a la universidad. Los resultados se conocerán el próximo 20 de junio. La convocatoria de junio tiene lugar estos días, desde hoy hasta el jueves. Nervios en la primera jornada de las pruebas de acceso a la universidad. 19.164 estudiantes se han matriculado en la convocatoria de junio de las PAU, que desde hoy y hasta el jueves se celebra en la Comunidad Valenciana. De ellos, 17.914 acceden tras haber cursado estudios de bachillerato y 1.250 proceden de ciclos formativos. Nerviosa. No, muchos nervios, pero poco a poco se saca.
En total, 54 tribunales repartidos entre las 5 universidades públicas de la Comunidad Valenciana, 12 en la Politécnica, donde 4.110 estudiantes se han matriculado en fase general y 280 alumnos de bachillerato en la fase específica. Están nerviosos, pues nada, tienen que estar tranquilos, siempre pasa lo mismo, están muy nerviosos cuando salen del primer examen, ya ven que esto no es tan duro como se creían y, en fin, se tranquilizan y a partir de ahí todo va mucho mejor. El de castellano, lengua y literatura ha sido el primero de una lista de exámenes a los que deberán presentarse estos días los estudiantes. A su salida, las caras y comentarios eran bien distintos. Ha sido, o sea, de castellano ya ha sido muy fácil y ha salido Miguel Hernández y Valle Inclán. Y la verdad es que no lo esperábamos peor, pero muy bien, la verdad. El examen de castellano yo creo que era con el que más miedo veníamos, porque es el más largo y de normal dicen que pues no solemos tener tiempo. Pero bueno, después de los primeros 10 minutos y de leer atentamente, yo creo que los nervios han ido pasando fácilmente y ahora ya por los demás, a por todas. La prueba ha arrancado teniendo que analizar un artículo de Isaac Rosa publicado en eldiario.es y en el que se analizaba la vida precaria de los jóvenes. En él se han encontrado palabras como gamonalear. La verdad es que yo creo que la mayoría nos hemos quedado así un poco como parados al leerla y yo pensaba que y la iban a poner en semántica porque siempre suelen poner las palabras más complicadas. Pero bueno, yo creo que yo más o menos por el contexto me he podido defender y más o menos entender cuál era el significado concreto de esa palabra. O sea, hablaba de la situación precaria que tienen los jóvenes hoy en día, entonces pues intentar cambiarlo o algo, no sé. Las pruebas de acceso a la universidad se estructuran en dos fases. La primera es obligatoria para todos y consta de 5 ejercicios sobre las materias comunes del segundo curso de bachillerato. La segunda, denominada específica, tiene carácter voluntario y permitirá al estudiante incrementar su puntuación hasta en 4 puntos. Todos los exámenes son de hora y media y tienen 2 opciones, de las que el estudiante debe escoger una y contestar de manera completa. Las notas de las pruebas de acceso a la universidad se conocerán el próximo viernes 20 de junio. Los alumnos podrán consultarlas a través del portal habilitado por la Consellería de Educación. Es todo por nuestra parte. Más información sobre estas y otras noticias en la web de la Universidad Politécnica de Valencia. Os dejamos a continuación con la agenda para las próximas jornadas. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Adiós. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con la Comisión Fulbright, ofrece 30 estancias de movilidad para investigadores y profesores senior y 20 para jóvenes doctores. Las estancias, con una duración de 3 a 6 meses, buscan favorecer e incentivar la movilidad de profesores e investigadores en un centro de excelencia en Estados Unidos. La solicitud debe realizarse a través de la página web del Ministerio hasta el 24 de junio. La Universidad Politécnica de Valencia trabaja en la elaboración de su nuevo Plan Estratégico UPV 2020, que abarcará el periodo 2015-2020, y cuenta contigo. Visita la página web del Plan Estratégico, donde puedes dejar tus sugerencias, además de opinar y votar sobre otras. Del 7 al 11 de julio, la Ciudad Politécnica de la Innovación de la Universidad Politécnica de Valencia acogerá el Internet Startup Camp 2014, el primer campus de España sobre creación de empresas de Internet y negocios digitales. En esta tercera edición del campus se reunirán los mejores empresarios e inversores del sector de Internet en España. El curso puede ser online o presencial. Ya está abierto el plazo de inscripción.